de Super Mario Party, que es el famoso videojuego de Nintendo que destruye amistades con su mezcla entre estrellas, dados, tableros y minijuegos. Y esta es la primera vez que llega a la Nintendo Switch, así que hoy te comento qué novedades trae. Super Mario Party aprovecha las nuevas capacidades de los mandos Joy-Con y te permite jugar con hasta 4 amigos en un solo televisor o en la misma consola en modo portátil en cualquier parte. Regresa el modo tradicional de tablero, donde cada jugador lanza un dado y caen en casillas especiales con diferentes eventos. Al final de cada turno, todos los participantes compiten en uno de los 80 nuevos minijuegos. Estos varían entre batalla de tortazos, carreras para ver quién sube más rápido, partidos de tenis en la mitad de un volcán, o mi favorito, donde debes freír un bloque de carne por todos sus lados. Cada uno pone a prueba tu capacidad de reacción y en general son bastante divertidos para pasarle el rato. La ventaja es que ahora el juego automáticamente carga el modo práctica y te explica los controles de forma clara, así que es muy fácil entender cómo funciona cada minijuego. Cuando completas los minijuegos obtienes monedas con las que puedes comprar ítems o las preciadas estrellas. Y cuando se acaban todos los turnos hay una premiación donde se hace entrega a algunas estrellas especiales que pueden cambiar drásticamente los resultados. Así que incluso alguien que toda la partida ha estado en último puede terminar en primer lugar si es que tiene la suerte suficiente. Es un sistema un tanto injusto, pero al ser tan impredecible te da motivos para seguir jugando hasta el final. Una interesante variante al modo de tablero son las nuevas aventuras en parejas, donde en cada turno los jugadores pueden tomar caminos distintos para ir por diferentes objetivos. Aquí se agrega todo un nuevo nivel estratégico al tener tesoros con llaves, aliados que agregan dados y la habilidad de robarle monedas a tus oponentes si saltas encima de ellos. Y uno de mis modos favoritos es este que se llama A Todo Ritmo, donde 4 jugadores tienen varios minijuegos musicales y son súper divertidos. Entonces tiene minijuegos como este, donde tienes que batear la pelota pero a ritmo. Entonces sí, hay distintos tipos de pelotas. Hay pelotas rápidas, hay pelotas curvas y hay pelotas que van más despacio. O como este minijuego donde tienen que imitar los movimientos de Waluigi. O este otro donde tienen que galopar al ritmo justo cuando pasan por los círculos. Y al final vemos quién se fue el ganador, y en este caso fue Yoshi. ¡Felicidades! ¿Listos? Sí. Otro modo muy divertido que no consume mucho tiempo es uno donde los jugadores están en una balsa y tienen que pinchar globos con minijuegos para aumentar su tiempo total. Todo esto mientras tratan de evitar obstáculos y coordinan para remar más rápido y llegar al final del río. Después están los retos en donde tratas de superar tu puntaje en varios de los minijuegos. Lo interesante es que esta vez también puedes competir contra otros jugadores de todo el mundo en el modo online. Y en caso tengan 2 Nintendo Switch con Super Mario Party instalado, hay 4 minijuegos adicionales que conectan las consolas, que son una simpática novedad, pero son totalmente opcionales. Me hubiera gustado tener un poco más de variedad de tableros y una opción de 30 minutos para las partidas tradicionales. Pero me alegra que la fórmula que inició hace más de 20 años se haya renovado y sea más accesible que nunca. Les tomará unas 6 horas desbloquear todos los minijuegos, pero va a depender de tu grupo de amigos de cuántas horas se queden jugándolo. Super Mario Party establece un genial balance con todos sus minijuegos que lo hace accesible a todo tipo de jugadores, sean principiantes o profesionales. No estoy seguro si recomendaría comprar una Nintendo Switch solo por este videojuego, pero si tienen una Nintendo Switch, creo que sería una genial opción para divertirte con tus amigos en cualquier parte. ¡Winner!